Cuba Información. En este caso hablando que bueno, como venciendo pues todas las obstáculos y trabas que siempre en muchos casos se le pone al gobierno cubano y al pueblo de Cuba, pues nuestro país ha sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que vamos a hablar sobre este tema. El Consejo de Derechos Humanos, que es ese órgano del Complejo de Naciones Unidas, que sustituye o sustituyó en su momento a la Comisión de Derechos Humanos, es un órgano que se fundó en el año 2006 y que ha dado cabida a países como Cuba. Curiosamente, Estados Unidos no ha sido elegido, no ha participado en este Consejo de Derechos Humanos y sigue sin participar porque no ha sido elegido por el conjunto de las 193 delegaciones de Naciones Unidas. Cuba ha sido el país de América Latina más votado para participar en este nuevamente en este Consejo de Derechos Humanos, en el que estuvo hasta el año 2012, luego ha estado un año como miembro observador. Es sin duda un golpe importante para las, bueno, pues para la política de Washington, de la Unión Europea también, que son precisamente los representantes de alguna manera del mundo rico, de los poderosos, de las potencias en el mundo, que se oponen a que países del sur, gobiernos del sur rebeldes, que tienen otra visión de lo que es la aplicación de los derechos humanos, que denuncian la violación sistemática de derechos humanos precisamente por estas potencias, las grandes injusticias planetarias, bueno, pues indudablemente esto es un golpe a los intereses y a las presiones que ejercen estas delegaciones, estas grandes delegaciones sobre el conjunto de los países que conforman Naciones Unidas. ¿A Cuba quién la ha votado? Pues indudablemente la gran mayoría de los países de América Latina y países del sur, a los que Cuba precisamente no envía marines ni soldados, sino que envía sus médicos y sus personas a educar o a extender el método de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. Esto es el resultado, además, yo diría que de una política global de derechos humanos que hace la Revolución Cubana en el mundo a través de su solidaridad. Y bueno, pues curiosamente hay organizaciones muy ligadas a ese concepto un tanto truncado de derechos humanos que es representado por Occidente, organizaciones como Human Rights Watch o, bueno, aquí menciona el ABC, la Fundación de Derechos Humanos, que no es más que una tapadera de la CIA, con sede en el Empire State y presidida nada más y nada menos que presidida en el pasado por Armando Valladares, un individuo que se pasó unos cuantos años en la cárcel en Cuba y luego el gobierno de Estados Unidos le colocó como embajador en Naciones Unidas, precisamente, el gobierno de Ronald Reagan fue. Bueno, pues aparte de las protestas de estas organizaciones muy vinculadas a los intereses de Occidente y del propio gobierno de Estados Unidos, pues hay en el mundo, de alguna manera, se celebra esta decisión. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Es un importante golpe que ha recibido la Unión Europea y su fiel patrocinador y realmente el mandamás del mundo, el gendarme mundial, Estados Unidos, que una vez más se constata que está perdiendo influencia el imperio, está perdiendo capacidad de amedrentamiento, capacidad de atraer para su política contra Cuba incluso a algunos de sus lacayos, de sus aliados, y es lo que ha hecho siempre. O sea, Estados Unidos en la anterior comisión pues estaba permanentemente manipulando, ejerciendo todo su poder diplomático, político, económico, para condenar a Cuba y para aislar a Cuba de ese importante organismo de Naciones Unidas. Pues bien, ahora, en esta ocasión, Cuba
ha sido elegida junto con México por América Latina y el Caribe. Cuando, al ser electa, Cuba reiteró en Naciones Unidas el compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos, de todos los derechos humanos. Y hay que decir que esta es una, o sea, este aspecto ha estado politizado, manipulado, viciado por las políticas de Estados Unidos y sus aliados europeos, sus serviles, lacayos europeos, que han dirigido de forma muy sesgada este aspecto contra los países que no se pliegan a sus dictados y que tienen una política de autonomía, de autodeterminación, de dignidad, de independencia, de libertad respecto a las políticas hegemónicas y de dominación de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, se quedarán, bueno, se han dado de bruces. Yo, bueno, la prensa, no solo europea, sino fundamentalmente en Estados Unidos, y algunos de los renombrados periódicos de ese país, pues estaban situando, bueno, han sacado algunos artículos donde planteaban que Cuba, hacían hincapié en Cuba, no en otros países, hablaban de otros países muy someramente, pero hacían hincapié de que Cuba no debería estar, no debería ser elegida en este Consejo de Derechos Humanos. Cito, por ejemplo, el Washington Post, que hablaba, bueno, que más o menos que era algo como una infamia que Cuba estuviera integrada este Consejo de Derechos Humanos. Yo creo que están anclados en el pasado. Como se, hay un dicho en Cuba que se dice, se le fue la guagua, ¿no? Y es que están anclados en el pasado y siguen con su esquema que no quieren reconocer que Cuba es posiblemente el país de América Latina y el Caribe que más está trabajando y ha trabajado por los derechos humanos, por todos los derechos humanos. No los derechos humanos que le conviene y que utilizan sesgadamente como política de presión, como política también de injerencia en los asuntos internos de otros países, Cuba y otros, por parte de Estados Unidos. O sea, es una política que han estado manipulando, utilizando de forma muy, muy, muy particular para justificar políticas incluso de agresión a los países que no se plegan sus intereses. Es lo que ha hecho Estados Unidos y detrás de Estados Unidos, como no, le ha seguido no pocos países o varios países de la Unión Europea. Pues bien, yo creo que esto es desde el punto de vista político y diplomático, un importante logro del pueblo cubano, de la revolución cubana, y que sea elegido nuevamente para integrar el Consejo. Yo creo citar brevemente que en esta reunión se eligió por mayoría absoluta, mediante voto directo y secreto, 14 nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Este es un órgano de 47 miembros y sustituyó, como bien tú decías, José, en 2006 a la añeja Comisión de Derechos Humanos. Y también hay que señalar que la ONU, los 193 países de la ONU, ahí sí está la comunidad internacional bien representada, pues escogió también por África a Argelia, Marruecos, Namibia y Sudáfrica, y por Asia Pacífico a China, Vietnam, Maldivas y Arabia Saudita. Esos son los países que, bueno, han entrado. Yo lo que me pregunto, hay algunos países ahí que bueno, sobre los que no dicen nada. No dicen absolutamente nada y centran el foco, o sea, las críticas y las presiones sobre Cuba para que no integren esta comisión. Pero bueno, hay otros países, yo creo, que no. Arabia Saudita es el más democrático, creo, que sí, del mundo, ¿no? Sí, no, y Marruecos. Marruecos. En fin. Sí, que se lo pregunten al pueblo saharaui, sobre todo, ¿no? Pero es curioso, incluso en el caso de México, digo, porque al focalizar sobre Cuba, por América Latina se ha elegido a Cuba y México. Cuba con 148 votos y México con 135, seguido por Uruguay, que se quedó en las puertas con 93 votos. Bueno, pues resulta que Amnistía Internacional, en su último informe, habla sobre las graves violaciones de derechos humanos en México,
que no son mencionadas por estos medios, por estas noticias, no se pone en un titular que por qué México integra un Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y Amnistía Internacional nos dice que las graves violaciones de derechos humanos en México ponen de manifiesto que los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano de aplicar tratados, normas, se están incumpliendo. Hay una total impunidad en cuanto a las violaciones de derechos humanos. Habla de un problema endémico en cuanto a falta de protección de los derechos humanos. Habla de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetradas por agentes de la policía, tanto municipal, estatal, federal, etc. Incluso que activistas políticos, periodistas, defensores de derechos humanos son los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia, e incluso hay casos de presos de conciencia. Estamos hablando de México, sobre país sobre el que no se dice absolutamente nada. Nunca nada. Y cuando se habla de México con los casos que sabemos de violencia estructural ligado al narcotráfico y a los altísimos niveles de corrupción, etcétera, nunca se hace una lectura política. Es decir, parece como que pasa porque tiene que pasar, es un accidente. No tiene nada que ver eso con la estructura democrática de ese país. Sí, el sistema, no se habla del sistema ni se habla de los responsables políticos, de la estructura política de ese país, que también algo tendrá que decir o algo tendrá que ver en lo que está sucediendo, en el drama que está viviendo el pueblo mexicano desde hace muchos años.